Gracias.
¿Tiene hijos? Sí. Borracho, a decirme. Thank you.
Thank you.
llegué ya no estoy nervioso. Luego, de la en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Soy bienvenida muy cordial a Aldo Manuel, presente y de mí. Queridos conocidos, familiares y amigos que nos acompañan. Que Dios los cuide y los bendiga a todos. Que sea un día muy feliz para todo el Señor. Hoy viene a la Eucaristía para ser testigos de nuestro lado, este hermano. Esta última que nos publicó y que nos dijo Dios y que Dios nos llegue al cielo para preparar los pies y nos salva por los siglos. Una alegría, Señor, cantando bien, una alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en los cielos, sino que cumpla la voluntad del Padre que está en los cielos. El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa de roca. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, se desataron los vientos y dieron por aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron los crecientes, se desataron los vientos y dieron por aquella casa y la abrazaron. Palabra del Señor. Porque Dios sometió a nosotros la mujer toda la creación. Y una vez el Señor y le dio la existencia, lo subió. Y dice el libro del Génesis: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será Dios una sola cosa. Y lo que Dios subió, que el hombre no lo separe. Y vemos en el libro de Génesis el origen y cuáles son las propiedades del matrimonio. El origen, Dios. Propiedades, el amor es para siempre. Propiedades, el matrimonio es indisoluble, es decir, que no se puede separar. Y es para siempre. Y el matrimonio requiere de amor y fidelidad. Y lo más importante es el amor, porque el amor todo lo hace, todo lo puede. El apóstol San Pablo, una carta que escribió a los cristianos de Corinto, segunda carta, capítulo 14, dice a San Pablo la manera del amor. Porque si pasara el amor, entonces los que no sean cristianos, vamos a casarnos más mientras dure el amor, tú y yo, cada quien que siempre los tres posibles. El amor es serio y el amor no se acaba, brilla donde diga el amor no se acaba. ¿Qué pasa por un gran ser humano con el amor que tiene que negociar? Pues simplemente que se casan con el amor, porque el amor es lo más puro que hay. ¿Y cuántas veces el amor hace posible? Y es la esencia del matrimonio. Y como el amor viene de Dios, y es la más sólida del sacramento del matrimonio. Ciertamente, el amor no se lo que no es de personas humanas. Y todos tenemos el derecho y podemos eliminar. Lo importante es que el amor todo lo perdona, todo lo disculpa. Siempre el amor tiene palabra. Hermanos, para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia, ante esta comunidad cristiana, consagre y conceda el amor que ustedes tienen. Ese amor Cristo lo bendice abundantemente. Y con nuevos sacramentos, ustedes se tienen, riquezón con el bautismo, va a dar fuerza para que se vuelvan mucho fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, ante esta comunidad de la Caracita Iglesia, Aldo Emanuel y Berenice, han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los haya obligado. ¿Sí? Están dispuestos a amar a los y honrarse mutuamente en su matrimonio y en su vida. Están dispuestos a recibir con amor los hijos y a educarlos según la ley de Cristo. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza del matrimonio, unan su mano derecha y entren su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Este chaval es con más. Aldo Emanuel Romero López, aceptas a Berenice Rosa de Rey como tu esposa y prometes serle fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, amarla, respetarla todos los días. Berenice Rosas, te la ve, aceptas a Aldo Emanuel Romero López como tu esposa y prometes serle fiel en la riqueza y en la pobreza,
en la salud y en la enfermedad, amar a los hermanos. Que el Señor confirme este consentimiento que ha metido entre la iglesia y cumpla en su bendición lo que Dios acaba de decir, que el hombre no lo separe. Madrinas, padrinos de anillos y alas, acérquense por favor para bendecirlas y entregarlas a los esposos. El Señor bendiga estos anillos, estas arras, estas medallas, este nombre de Jesús, para entregarse como signo de amor y fidelidad y como símbolo de ayuda mutua. Como signo de mi amor y mi fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tú pones la bendición en la izquierda. Y al mundo recibe ese anillo como signo de mi amor y mi fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a partir de la palabra y dile, bendice. Recibe también estas arras. Son prendas del cuidado que tendré. Que todo sea por ti, que no se falte, no falte lo necesario en su hogar. Y yo también. Enseñad del cuidado que tendré. Enseñad del cuidado que tendré. Que todo se aproveche en nuestro hogar. Está por ahí el ángel. Ya los hermanos aquí presentes son tu marido y mujer, con la bendición de Dios y la bendición de su paz y de la familia. Vamos a terminar la misa y que Dios los siga cuidando y bendiciendo. Imposible poderlo lograr.
Hermanos, pidamos a Dios que bendiga y proteja a sus esposos, a quien se recibe ya con el sacramento del matrimonio. Padre Santo, autor de todo el universo, que crees tu imagen al hombre y a la mujer, y con base de bendición su bien conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Que descienda, Señor, sobre esta esposa bendita,
y el cubierto estuviera al poder. La bondad se bendice y que la fuerza del Espíritu Santo inflame su corazón. Que Él te da las alegrías que te busquen en sus tristezas, que en su trabajo se encuentre con tu ayuda y en la necesidad de siempre estar en el pueblo, que te envuelve en las ramas sagradas. Que debes que mueres entre los hombres y descubrir de una vida difícil, llegue la red de cielos y acompañados de quien soy con más alegría, te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, que dirigiste apóstoles, la paz les dejo y paz de todos. No tengas en cuenta sus pecados y la fe de y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz Dios de siempre con todos ustedes. Que se quede en otro rato, padre.
alcanza nada. Señor, la vida de Pedro, a ver.
Mami. Gracias.
Yeah.
Thank you.
Thank you.